¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pista Azul, bienvenidos al mejor espectáculo del fútbol sala. Aquí estamos una semana más para hablar de fútbol sala y para darle la enhorabuena a los cuatro equipos que se han clasificado para semifinales de la Liga Nacional de Fútbol Sala temporada 2015-2016. Además, también le tenemos que dar la enhorabuena a un nuevo equipo de segunda división, Gran Canaria, ya es equipo de primera y además veremos historia del fútbol sala en donde va a ser el próximo mundial, que será en Colombia. Hola, Gustavo Muñana, ¿cómo estás? Saludos, futsalero Chema, efectivamente, y ya conoce España sus rivales en la cita mundialista del próximo mes de septiembre. Déjame, Chema, que haga una mención especial para nuestro compañero de Radiomarca Murcia, Javier Oribe, tristemente fallecido el pasado domingo y al que le vamos a dedicar este programa. Hasta siempre, Cuco. Un futsalero sin duda, Javier Oribe, y esto va dedicado para él. Por cierto, partidos, resultados, números son estos, porque algunos partidos llegaron al segundo, pero es que algunos se fueron hasta el tercer partido. Los segundos partidos: Fútbol Club Barcelona Lasa 6, Catgas Energía Santa Coloma 1, El Pozo Murcia 7, Magna Gurpea 3, Palma Futsal 4, Asvil Vidal Rivera Navarra 1, Movistar Inter 8, Peñíscola Real Medellín 4. Barça y Movistar se iban directamente a semifinales. Un partido más: El Pozo Murcia 3, Magna Gurpea 4, Palma Futsal 2, Asvil Vidal Rivera Navarra 1. Ahí está Magna y ahí está Palma Futsal. Necesitaron un partido más, pero ya se metieron en semifinales. Y empezamos por la victoria de Movistar Inter, que sigue lamiendo heridas, intentando llegar a la gran final. Efectivamente, certificó por la vía rápida el vigente campeón y campeón también de la liga regular, el Movistar Inter, su eliminatoria frente al Peñíscola Real Medic, pero eso sí, no lo hizo sin sufrimiento, ¿eh? Porque el conjunto castellonense realizó un grandísimo partido, adelantándose por mediación de Michel después de esa buena jugada entre Carliños y Juanqui. Espectacular el partido de Iván Reverter, parando y una y otra vez los acercamientos del conjunto madrileño en busca del empate. También tuvo que emplearse a fondo Jesús Herrero para evitar el gol de Juanqui, el pichichi de primera división, que no podrá seguir compitiendo. Vamos a ver si en estas semifinales le alcanzan algunos de sus rivales. Estamos viendo este penalti que fallaba precisamente Juanqui ante Jesús Herrero. El portero tarrojenero adivinaba la trayectoria del lanzamiento del pívot extremeño. Y aquí vemos como una y otra vez Inter buscaba el empate, pero no llegaba. Ojo, Humberto, porque va a ser el protagonista ahora con un golazo. No obstante, fíjate, Peñíscola, qué bien apretaba. Juanqui estaba en todas. Jesús Herrero tuvo intervenciones de mérito durante unos primeros 20 minutos desconcertantes. Aquí va a llegar el gol del empate, tranquilizador. Fíjate qué bueno el remate de Humberto. Qué bien se la pone Pola y cómo la ve venir. Y el brasileño, sin dejarla parar, anota un auténtico golazo. Pero nos vamos al segundo tiempo, donde saltaba la sorpresa con este michelazo. Espectacular el gol del jugador de Mengíbar. Cómo se va de Daniel y dónde la pone. Y ahí estaba Iván Reverter, evitando el gol de Darlan. Espectacular la parada y aumentaba su ventaja a los de Carlos Sánchez. La gente pensaba que iba a haber partido el sábado. Ahí estaba gol de Asensio a pase, cómo no, de Juanqui. Estaba en todas, pero precisamente Asensio pierde ese balón ante Borja y ahí llega Cardinal para rematar y marcar el 2-3 y comenzar el camino de la remontada, que iba a llegar por mediación de Daniel Siraís. Y fíjate también, sin dejarla parar, dónde la pone el brasileño, que se abraza a su compañero Ricardinho, recuperándose de esos problemas en el tobillo izquierdo. Y aquí iba a llegar el 3-4 que desequilibraba la eliminatoria. Golazo de Ortiz, ahí apareciendo el espartano. Y aquí ya la verdad es que Peñíscola, Chema, después de verlo todo a su favor, acabó hundiéndose. Y fíjate aquí, el desconcierto, llega el gol de Mario Ribillos y la bonita dedicatoria del torrejonero para Carnicer. También le despedíamos la pasada temporada, la pasada semana, a José Carnicer. Y ahí llegaba el gol de Cardinal, ya con Peñíscola jugando de portero jugador. Iba a llegar otro gol, este es obra de Borja. Y luego también el 8-3 iba a ser obra de Mario Ribillos, que confirmaba su doblete y su gran actuación. Antes, una muy buena parada a quemarropa de Jesús Herrero ante el brasileño Carliños. Y bueno, y este es el gol del que te hablaba, de Mario Ribillos. Qué bien se la fe de Darlan para que Mario Ribillos empuje a placer. Iba a acabar el partido 8-4 con este gol de Eric Martel. Ese rechace, buen zurdazo del jugador catalán para batir a Jesús Herrero. Inter Movistar pasaba a semifinales. Bueno, pues con Movistar Inter en semifinales había que buscar el siguiente por el otro lado del cuadro. Y le tocaba el Fútbol Club Barcelona Lasa. Se enfrentaba a Catgas Energía Santa Coloma. Y lo iba a hacer también por la vía rápida. Después de un partido donde se impuso 6-1, el FC Barcelona empezaba con esta ocasión al palo, al travesaño. Muy buena ese balón que ponía Wilde desde la banda y el balón que se acabó yendo al travesaño. Doble parada de Paco Sedano.
Adolfo y luego a Dani Salgado, que lo intentaba también con la cabeza. Ahí está la primera ocasión, Dani Salgado que la intentaba poner de cabeza y salvaba a Paco Sedano, pero aquí está el gol de Diego. La pizarra, Chema, buen la pizarra. Saque de banda, milimetrado, iba exactamente ahí donde no llegara la vida, donde no llegara el defensa, para que Diego pusiera ese primer gol. Y iba a llegar el empate, el gol de Adolfo, la réplica también de Catgas con otra pizarra, otro pizarrazo de Pasarrius, y ponía el empate 1 en el marcador. Esto es un auténtico misil, es una volea desde la frontal de Gabriel. Ahí está la repetición, qué buena la volea, no la ve Didac, ni mucho menos, tenía dos jugadores delante. Y vamos a ver otra ocasión, otro taconcito, vamos a ver alguno más durante el programa de hoy. Este es el de Ferrao, cómo tiene ese balón. La semana del tacón en el fútbol sala europeo. Sí, sí, es Sepp el que no encima, pero estaba bastante, bastante encima de él. Y aún así no le salió bien la ocasión, el error de Saad que no aprovecha Santa Coloma, doble ocasión. La segunda incluso la acaban mandando al palo. Y aquí ya jugando de 5, error qué listo importante. Qué listo es Wilde ahí en primera Corbe, línea. Wilde es un excepcional defensor. Recoge ese balón además con cañito incluido, pero es un recurso necesario en esa ocasión. Nada de lujos. Y ahí está el primer gol de Aicardo. Este lo iba a marcar por arriba. Y ahora vamos a ver cómo marca otro igual, pero esta vez por abajo. Y haciéndolo un poquito más seguro el gol, porque el FC Barcelona... Y el FC Barcelona que acumula 7 presencias consecutivas en las semifinales y es el único equipo que lo ha conseguido, un FC Barcelona que va a ser noticia porque se va a confirmar oficialmente que Marc Carmona abandona el banquillo del FC Barcelona la próxima temporada y será sustituido casi con toda seguridad por el técnico de filial Andreu Plaza. Luego, en tiempo muerto, ampliaremos la información, Chema. Luego vamos a hablar más de ello. Por cierto, Palma, que está haciendo una grandísima temporada, el primero de los dos partidos que tuvo para remontar la eliminatoria, los solventó. Además, lo solventó de una manera bastante precisa, 4-1. Efectivamente, Palma Futsal necesitaba ganar para forzar el tercer partido y la remontada y certificar su presencia en semifinales, pero primero había que ganar el partido del viernes y el conjunto de Juanito se mostró muy sólido y contundente ante el Aspil Vidal Rivera Navarra. Hemos visto una buena ocasión ahí desbaratada por Carlos Barrón y aquí van a comenzar a llegar los goles. Tomás, el cierre brasileño, adelantaba al conjunto balear frente al equipo tudelano, que la verdad es que no realizó un buen partido. Esta es una buenísima jugada de Joao Batista, que marca el segundo gol. Un Joao Batista que acabaría, Chema, el partido en el hospital después de un choque con un jugador y sufrir un traumatismo cráneoencefálico del que se recuperó para el partido el domingo. Este era el tercero, obra de Felipe Paradiski. Tras robar un balón, Pato sacaba portero jugador y en la primera jugada el gallego David Pazos marcaba este golazo. 3-1, le daba emoción al encuentro, pero todos los ataques tudelanos se encontraban con Carlos Barrón y finalmente Chicho, que había salido en los últimos minutos, certificaba el triunfo 4-1 que forzaba el tercer partido para el domingo en Somox. Bueno, pues otro de los partidos que se tuvo que ir al tercero fue la eliminatoria ante el Pozo Murcia y Magna. Ese partido venía con la victoria de Magna del Anaitasuna y el Pozo en su primer partido en su cancha ganó y además lo hizo bien, lo hizo con muchos goles y lo hizo imponiéndose muy bien a Magna, que no tuvo su mejor día. Ese es el primer gol, el de Mateus, también de pizarra, como siempre, muy buena la pizarra del Pozo Murcia. Y aquí va a llegar el segundo, el gol de Bebé. No acaba de cerrar bien, no fue el día, ya decimos, de la defensa de Magna Navarra. Otro gol de Lima, Garlitos es el que no está bien cerrando ese disparo porque lo hace dentro de la frontal muchas del área. Muchas facilidades el del primer tiempo. Y ese es el gol de Alex, mala salida del portero, no se entiende bien con el defensa. Bueno, al final acabó marcando el Pozo Murcia, otro más. Iban ya 4 goles y tenía que intentar recortar distancias. Usín, que empezaba ya a calentar las armas para lo que iba a ser el partido del sábado. Aquí marcaba el primero, jugando ya Magna de 5, otra ocasión más, otra vez Usín. Ponía el 4-2 en el marcador, ese Berry, el que la luchó hasta el final en la frontal del área, el gran capitán. Y aquí está el gol de Alex, pase de entre líneas, qué bien lo lee y qué bien se mete el gol dentro de la frontal del área. Aquí tenemos otra ocasión más y además se tira bien Miguelín, como bien defiende, y en esa ocasión se duerme la defensa de Magna, se duerme Arévalo y ahí Lima acaba marcando el gol y poniendo más distancia si cabe en el marcador, en un partido muy bueno para el Pozo, que ni pensado tenía hacer lo que le pasara, lo que iba a pasarle en el segundo partido. Otra ocasión más, otro error jugando de 5, el error de Arasa, y ese era Marinovic el que iba a poner otro gol en el marcador. Y ese iba a ser, no el último lo iba a marcar Víctor y lo iba a hacer para maquillar un poco el resultado. Un buen balón que coge desde muy lejos con la zurda. Zurdazo explosivo. Y que la pone ahí, en esa misma escuadra, después de que la defensa del Pozo no fuera capaz de despejar bien ese balón. Nos vamos a
al último de la serie entre el Palma y Aspil Vidal. Sí, porque Inter Movistar buscaba rival y lo iba a encontrar con Palma Futsal. Por segunda temporada consecutiva se verán las caras en semifinales. Los madrileños y los baleares, que ganaron 2-1 al Aspil, hicieron valer el factor cancha. Ahí hemos comentado cómo Joao Batista salía el sábado del hospital después de descartar cualquier tipo de daño cerebral tras sufrir un traumatismo cranoencefálico. Jugaba, esta era la jugada clave, la expulsión de Davichín. Aquí en superioridad iba a llegar el gol de Sergio, el 1-0, el que encarrilaba el pase a semifinales de la escuadra balear. Fíjate en este robo, cómo primero aprieta Sergio, cómo arrebaña Tafi, luego el tuya mía entre el madrileño y el brasileño, acaba con la finalización de Bruno Tafi, sin lugar a dudas el pívot revelación de la LNFS. 2-0, mucha tranquilidad en el conjunto balear, que seguía apretando y mordiendo. Le iba a poner emoción Joselito con este golazo para batir a Carlos Barrón. Qué calidad la del jugador gaditano, la del 10 de Aspil. Aquí luego Tudela lo intentaba con el juego de 5, Ruggier Serrano no llegaba y finalmente Palma Futsal certificaba su presencia en sus segundas semifinales. Temporadón del conjunto balear y temporadón también del Aspil, que ha realizado una propuesta de fútbol sala muy estética y ambiciosa. Bueno, pues ya se va quedando en la cuneta. Algunos equipos han finalizado su temporada en la Liga Nacional de Fútbol Sala y había que ver el definitivo entre el Pozo Murcia y Magna, y ahí llegaba la gran sorpresa de estos partidos de cuartos de final, porque iba a ser Magna Gurpea que se llevara el partido por un grandísimo Rafa Usín. En esta ocasión empezaba el partido marcando Adri el pase de Mateus, además muy parecido a cómo empezó la eliminatoria del segundo partido, pero Arasa rápidamente, después de ese buen pase de Saldise, iba a poner el empate a uno en el marcador. Y aquí empezaba Usín a hacer de las suyas, lo que ha hecho en el primer partido, taconazo. Vaya tramo de final de temporada que está haciendo el pívot madrileño, madre mía. Enorme. Qué jugadorazo. Se han juntado, fíjate, los buenos. Fíjate el gol, Chema, fíjate. ¡Bomba! Con el interior de la pierna izquierda. Hola. Y lo pone donde quiere perfectamente. Ese balón es buena ocasión para el Pozo antes. Este es otro gol. El gol en propia puerta. El propio puerta de Víctor. Y hay una ocasión más que se va por arriba. Estuvo muy cerquita el Pozo a intentar empatar ese partido, pero buenas paradas también en la portería de Magna. Hubo cambio. Gustavo, que cambiaba, estaba Raúl, el domingo jugó Asier en Navarro. Ya, jugó Asier, hizo esta buena parada, aunque no pudo hacerlo en la segunda. Y ahí estaba el gol de Ye, poniendo el 3-3 en el marcador. Atención, pocos segundos para que acabara el partido, pero ese es un zurdazo espectacular. Y el balón que se iba para adentro. La defensa del Pozo se duerme, 5 segundos, dispara Carlitos y remate de Saldise. Y el golazo que iba a poner en el marcador, la victoria. Última parada, buena parada para donde Asier, ante... estaba Ye por ahí también para coger parada ese rechace. Clave, parada clave a Bebe. Fiesta grande Magna Navarra, que se mete en las semifinales, y ahí está Miguelín pues animando a sus compañeros, que se acaba la temporada para el Pozo Murcia. Luego hablaremos de ello. Muchos goles buenos. ¿Vemos el top 3? Por supuesto. Vamos con ello. Vamos allá con el top 3 de la LNFS, las Delicatessen. Lo hemos visto antes, fíjate cómo primero aprieta Sergio, cómo bueno. Luego roba Tafi y luego tuya mía entre esta sociedad ilimitada del gol en el Palma Futsal. Bruno Tafi, Sergio González, el madrileño y el brasileño, una de las parejas más productivas de primera división. Dos auténticos jugadorazos, pero fíjate cómo todo empieza en la defensa. Ahí está Sergio, primero le mete la pierna, luego Tafi le arrebaña el balón y luego la combinación, se entienden a la perfección, y la finalización de Bruno Tafi para batir a Molina. Espectacular, Chema. Igual de espectacular que es esta parada que vale una semifinal en el último segundo. En el último segundo Asier desvía el disparo de Bebe. Estaba Ye atento con la caña, pero el portero Navarro, el gran protagonista del pase a semifinales del Magna Gurpea, ganando en Murcia. Y este es el Michelazo. Espectacular el jugador del Peñíscola, Real Medic, el ala de Mengíbar. Cómo se va de Daniel en banda, qué avería le hace al brasileño y cómo define ante Jesús Herrero. Menudo golazo de clase y calidad. Tenemos definidas las semifinales. Queremos ver días, horas, queremos ver lo que va a pasar en estas semifinales de la Liga Nacional de Fútbol Sala, porque esto está que arde y así va a quedar confeccionado esos cuadros y esos partidos, porque Movistar Inter se enfrentará a Palma Futsal por un lado del cuadro, por otro lado del cuadro el Fútbol Club Barcelona Lasa se enfrentará a Magna Gurpea. Recuerden, ese es el cuadro, estas son las los emparejamientos que ha habido desde los cuartos de final, y esto van a ser días y horas. El primer partido de semifinales, Movistar Inter frente a Palma Futsal, que será el próximo viernes 9 de la noche. En la web de la Liga Nacional de Fútbol Sala se podrá ver en directo. Y para el sábado a las 6 de la tarde queda el Fútbol Club Barcelona Lasa frente a Magna Gurpea, también televisado por Teledeporte. Efectivamente, regreso de Rafa Usín al Palau
para disputar una semifinal. Tendrá, más no tendrá ganas. Más morbo añadido. Gustavo, nos vamos a segunda división. Hay que darle la enhorabuena a un equipo, a una ciudad, a Gran Canaria. Incluso ha eclipsado que esté allí Brad Pitt grabando una película. Eso es lo de menos, las porque islas, lo importante es un equipo que está las en primera. Las islas vuelven a ser afortunadas por tener un equipo en primera división. El Gran Canaria Fútbol Sala acompaña a Plástico Romero Cartagena la próxima temporada en la élite de fútbol sala español. Chema. Vamos a ver los resultados de esos dos partidos que quedaban. Los dos en el Pedro Delgado de Segovia, el partido el de Naturpel de Segovia, 3, Gran Canaria 4, y con ese partido se definía que Gran Canaria por la vía rápida, no hizo falta el tercer partido, por la vía dos rápida partidos. Ha solventado sus dos eliminatorias el Gran Canaria, no tenía el factor campo en ninguna, ni ante Valdepeña, ni ante Segovia, era el menos favorito, era el outsider, el último de al final, como dice Suso Méndez, la experiencia, la veteranía es un grado y también les acompañó la suerte. Vamos a ver si te parece las imágenes de un pabellón Pedro Delgado que se vestía de gala para tratar de forzar el tercer partido, algo que no sucedería en una de las catedrales del fútbol sala español, y eso que el equipo de Diego García Martín empezó de maravilla. Fíjate qué pase de Lucas para el gol de Alvarito. Comenzaban adelantándose pronto los segovianos y la verdad es que el ambiente en la grada era espectacular. Sin embargo, en esta recuperación de Vinyova va a llegar el gol de Ayose, 1-1, un Ayose que luego se lesionaría, al igual que Gus, y tendría que salir Higo, tuvo que superar muchos contratiempos la escuadra de Suso Méndez. Aquí llegaba el 2-1, obra de Lucas, el joven talento canario cedido por el Aspil Vidal Rivera Navarra a Segovia. Hizo un auténtico partidazo, pero para mí esta jugada es clave. Justo antes de llegar al descanso, el fallo de Alberto en la salida lo aprovecha Saúl para marcar el 2-2. Ya nos vamos al segundo tiempo, donde Segovia lo seguía intentando hasta 5 disparos al palo y al final iba a llegar el gol de Buitre. El 3-2, el que hacía soñar a la parroquia segoviana con un nuevo partido el domingo. Pero, sin embargo, este hombre, Juanillo, el mejor de Gran Canaria, sin lugar a dudas, no ya solo por los dos goles, sino por todo el peligro que generó. Hemos visto cómo la mete con el pecho, forzaba la prórroga y ya en la prórroga, en esta jugada embarullada, nuevamente ahí al segundo palo, libre de marca, marca el 3-4 definitivo que suponía el regreso a primera división tras dos temporadas en el exilio del equipo de Suso Méndez. Pues enhorabuena al equipo de Suso Méndez, a Gran Canaria, nuevo equipo de primera división. Ha sido una temporada en donde tenemos al tesorero mucho viaje, Gustavo. Muchas parabólicas. Apuntando al sur, apuntando a Europa, pero lo de esta semana tiene dos estrellas. Esta semana hemos roto la tarjeta de puntos y tenemos las mejores imágenes y el mejor análisis de todo lo que ha sucedido en Colombia, en Medellín, donde se ha disputado, donde se ha celebrado el sorteo del Mundial, y vamos a analizar esos grupos y vamos a analizar los rivales de España de cara a recuperar la hegemonía mundial. Pasen y vean, este es el laboratorio de Craqueño, ya tenemos rivales para el Mundial. ¿Cuadro de honor? Efectivamente, vamos a ver gran lo que depararon los diferentes bombos y así ha quedado el sorteo del Mundial de FIFA de Colombia 2016. Chema. En el grupo A estará pues, el anfitrión con Colombia, con Portugal, con Uzbekistán y con Panamá. En el grupo B, Tailandia, Rusia, Cuba y Egipto. En el grupo C, Paraguay, Italia, Vietnam y Guatemala. En el grupo D, Ucrania, Brasil, Mozambique y Australia. En el grupo E, Argentina, Kazajstán, Islas Salomón y Costa Rica. Y atención, grupo F, Irán, España, Marruecos y Azerbaiyán. Un grupo que no va a ser nada asequible. Vamos a ver imágenes, si te parece, Chema, de lo que fue el sorteo en ese centro de convenciones, Plaza Mayor de Medellín, donde se celebraba, como digo, el sorteo del mundial FIFA. La puesta en escena impecable por parte de FIFA, con destacada presencia de personajes como presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala, Javier Lozano, escoltado por su equipo de estrellas FIFA, del que luego hablaremos, Julio García Mera, subiendo el balón, protagonista indiscutible de la celebración del Mundial el próximo mes de septiembre hasta el 1 de octubre. Ojalá que ese trofeo que lleva el brasileño Falcao, otra de las grandes estrellas, acabe en nuestras manos, en las manos de los jugadores españoles, el 1 de octubre en la final que se va a disputar en Cali. Ahí vemos a Jaime Yarza, el responsable de eventos de FIFA, que fue el maestro de ceremonias. Vemos los diferentes bombos, vemos la selección de las 24 selecciones participantes divididas por confederaciones. Vemos como Quique Bonet, también el embajador de honor de la Liga Nacional de Fútbol Sala, los futbolistas Juan Pablo Ángel y Daniel Ospina, los futbolistas colombianos. Vemos los bombos y luego el sorteo que deparó los cuadros que ya les hemos anticipado anteriormente, y los rivales de España, que ya los has dicho tú, dos campeones. Irán, campeón de Asia, Marruecos, el campeón de África, y Azerbaiyán, un equipo UEFA, un Azerbaiyán en el que, por cierto, ya no estará Tino Pérez, lo hemos anticipado en anteriores ediciones de Pista Azul, busca seleccionador. A priori, un grupo
bastante asequible en la primera fase, lo difícil vendría después. Si cruces, se cumple la lógica, en los cruces, en octavos de final, nos esperaría el Argentina o Kazajistán en octavos de final. En cuartos de final se podría reeditar el duelo, un duelo ante Rusia, nada más y nada menos. Y luego en semifinales esperaría Brasil. Es decir, ese sería el arduo y duro camino hasta una hipotética final, camino de la tercera estrella de España en Colombia. Tenemos días, tenemos horas. Mundial de la FIFA 2016, esto va a ser del 10 de septiembre al 1 de octubre. Hay más equipos, hay más días. Primer partido, Irán-España. Una Irán en la que la verdad es que hay que tener mucho miedo al equipo de Mohamed Nazar Masmari, y la verdad es que tiene mucho talento Chema, el campeón de Asia. Se juega en Medellín el día 13 de septiembre, horario español, 3 de la madrugada. Nos toca un poquito tarde, es el que más tarde nos toca. Segundo partido, Azerbaiyán-España. Un Azerbaiyán que, como hemos dicho, no estará Tino Pérez, sí mantendrá a sus 5 brasileños, Edu, Rafael, Amadeu, Fineo y Augusto, y el joven portero Hussein. La verdad es que es un rival también complicado, sobre todo porque hemos visto en el último europeo. Se juega en Medellín el 16 de septiembre, 3 días después, a la 1 de la madrugada, hora española. Y el último partido de grupo, España frente a Marruecos. Una Marruecos que viene de lograr su primer título como campeón de África, es su segunda presencia mundialista, el equipo de Hicham Doumbouya, la verdad es que es el rival más débil de este grupo F, Chema. El día 19 de septiembre, 1 de la madrugada en Bucaramanga, bueno, luego octavos 20-22 de septiembre, los cuartos 24-25, las semifinales 27-28, la final el día 1, lo vamos diciendo y lo vamos explicando para que la gente se vaya haciendo sus planes, Gustavo, para que sepan que el día 1 tenemos todos una cita, no sé si será la 1 o las 3, da igual la hora, porque ahí vamos a estar. Dormires de cobardes, ese va a ser nuestro hashtag a partir de septiembre, con el buen tiempo y el fútbol sala, dormires de cobardes, Chema. Bueno, apuntamos las parabólicas también a Europa, bueno, al resto del mundo, porque también hay muchas más cosas que contar, campeones, campeones de liga y los rivales de quien gane la Liga Española en Europa el año que viene, que eso también es importante. Vamos a ir completando poco a poco en estos programas que nos quedan el álbum de honor de todo ese seguimiento que hemos hecho exhaustivo a las diferentes ligas europeas. Vámonos hasta Bélgica para ver cómo el Gale-Goyt, dirigido por el brasileño André Van der Ley, se proclamaba campeón de liga revalidando el título, el segundo que logran en la historia y de manera consecutiva en la penúltima jornada goleando al Charleroi, y hace doblete tras ganar también la Copa. El italo-brasileño Felipe Manfroy fue elegido el mejor jugador del campeonato belga. Vámonos hasta Ucrania para ver una de las sorpresas en el fútbol sala europeo. El Energy Leaf de Maxim Pavlenko es el nuevo campeón de liga al superar en la gran final en el quinto partido al Lokomotiv Kharkiv y poner fin a un ciclo de 4 años de triunfos de su rival y de sequía propia. El joven Nikola Grichina, designado MVP de la final tras anotar un hat-trick, fue determinante en la actuación de este internacional, que es uno de los jugadores a seguir en el próximo Mundial de Colombia. Hay que decir, Chema, que en la liga regular el Lokomotiv Kharkiv aventajó en 8 puntos al segundo clasificado, que era precisamente el Energy Leaf. Pero para eso está la emoción de los playoffs, para darle la vuelta. Esta es la grandeza del fútbol. Sale al final el Energy Leaf la próxima temporada, liderado por Nikola Grichina, va a jugar la UEFA Futsal Cup. Ahí vemos la alegría del campeón de Ucrania y de su afición. Ahí está el Energy Leaf celebrando su título de liga. Vámonos hasta Serbia para ver a un clásico como el Ekonoma, que se proclamaba campeón por 7ª ocasión consecutiva, nada más y nada menos, tras vencer en el último partido, el que estamos viendo de liga, 12-1 al tercer clasificado, el Smerdevo. 5 puntos de ventaja sacó el Ekonomac al Deus, que logró su campeonato. Eso sí, le venía de ganarle la Copa hace 2 semanas. Gran año de los Simis, Stojkovic, Jovanovic, Radovanovic, Ramic y Rinic. Ahí vemos al Ekonomac. Y vamos a acabar en Chipre también, con otro equipo que jugará la UEFA Futsal Cup junto al Gale-Goyt, al Energy Leaf y al Ekonomac. El Hapoel de Nicosia, que certificó su triplete, su tercer triplete consecutivo. Tras la Liga y la Copa, ganó la Supercopa. Estas son imágenes de la final ante la Nortosis, con protagonismo español para los gallegos Johnny Carrasco y Mario Osorio. Ahí vamos a ver a Mario Osorio en primer plano celebrando el título. Ahí vemos también al hispano-brasileño Leo Feitosa, el Apoel dominador absoluto de fútbol sala en Chipre, Chema. Se van acabando las ligas, pero nos da, por supuesto que nos da para hacer un top 5, para poner goles y para poner goles bonitos. Efectivamente, vamos a ver el top 5 mundial, que como cada programa sigue elevando su nivel. Comenzamos en Italia, Chema, donde ya hay final inédita gracias
a los goles como este de Saúl. Fíjate, toma, qué picardía la del gaditano para engancharla con la derecha a la primera y batir a Mikoli. El Rieti de Saúl Olmo y Héctor Albadalejo, que eliminaba al Aqua Sapone, y el Asti, y se medirá al Asti, que dejó en la cuneta la luparense de Juan Francisco Fuentes. Y el vámonos a Rusia para ver este golazo de Rómulo. Qué golazo. Donde la pone el futuro fichaje del FC Barcelona, espectacular, para batir a Formin. Madre. En la semifinal ante el Siberiano. Dinamo de Moscú ya está en la final y espera rival del duelo entre el Ugra Yugos y el Tiumen. Vámonos a Portugal, la semana del taconazo. Toma. Primero Ferrao, luego Usín y el domingo Alan Brandi, después de este jugadón de Re, para certificar la presencia en semifinales del Benfica, donde se medirá el sorprendente Buriñosa de Quito Ferreira, que fue tercero. En el otro lado del cuadro, el Sporting se medirá al Braga, que eliminó al fundado del portero gallego Yago Barro. Mira este zurdazo, Chema, de Jackson. Madre mía, ¿no? Con qué violencia y con qué Toma. Precisión la pega el ala de Inter. Y ojo a los de Orlandía, que son líderes invictos junto a la Soeba en la Liga Nacional. Y vamos a acabar en Holanda, pero la segunda división, con esta rabona de Dick Halsor para el Soipin, campeón invicto de la Eredivisie y que logra el ascenso a la Eredivisie. No me extraña, con talentos como el que tiene ese campeón holandés. Falta un poquito de intensidad a lo mejor en la segunda holandesa, pero bueno, está bonito, está bonito. El bonus Track trae muchas cosas bonitas y algo que quiero que esté todo el mundo pendiente, sobre todo los más pequeños. Efectivamente, traemos cosas bonitas, traemos cosas emotivas. Vamos a empezar por algo espectacular, porque no sabemos si Miguelín nos va a dar un disgusto y se va a pasar al baloncesto. No. Vamos a verlo en nuestro bonus track. Miguel, eres la bota de oro, tienes que seguir jugando a fútbol sala, no nos puedes dejar, pero es indudable que hay que apreciar el talento de Miguelín tirando a una canasta y con la mano, ojo. Vamos a ver las imágenes. Fíjate, el balón de espaldas apoyándose en la pared y cómo introduce el esférico y cómo lo celebra el jugador de poder. Yo creo que esta es la toma buena de mil. Yo creo que no hay truco, pero esta es la toma buena de mil. Echó toda la mañana Miguelín. Ojo al gimnasio del FC Barcelona, que es zona peligrosa. Fíjate cómo entrena Ferrao, cómo entrena la Pantera de Chapecó y cómo aparece por detrás a Icardo y por poco se come el balón medicinal. Y vamos a acabar con estas imágenes. Estamos en Baena, en la Ciudad Deportiva Juan Carlos I, donde el Club Deportivo Ruzafa La Sal de Córdoba disputaba la semifinal ante el Sporting Benamejí. Se dejaron marcar ese gol, Chema, porque previamente había marcado ellos un gol antes de que su entrenador les pidiera que no lo marcasen. Entonces tuvieron ese gesto de deportividad, iban ganando 1-3, ese gol era el 2-3, acabarían perdiendo la semifinal en el último minuto 4-3 y su rival acabaría proclamándose campeón Benjamín Andalucía, pero yo creo que el mejor trofeo que podían llevarse era el trofeo del Fair Play, esa lección de deportividad y el ejemplificar los valores que tanto predicamos para el fútbol sala desde aquí, desde Vista Pública. Perder es parte de triunfar y esto también y lo más importante, lo más importante no es ganar, sino educar en valores y respeto, como lo hicieron. Enhorabuena al entrenador del Club Deportivo Ruzafa La Sal de Córdoba. Te voy a decir su nombre, Carlos Alarcón. Enhorabuena, Carlos, porque los chavales desde luego aprendieron una lección de vida importantísima para su carrera. Chavales que querrán llegar, algún día les pondremos en el Vintage, pero lo que hoy vamos a ver en el Vintage, no sé cuál de los dos contenidos, y no voy a decir nada más, me gusta más, es historia. Esto es historia del fútbol sala y alguna vez espero que podamos hacer muchos más Vintage, porque seguiremos coleccionando estrellas y grandes momentos. Vamos a recibir al profesor Juan José Rodríguez Navia, Cancho, para poner en marcha la máquina del tiempo virtual. Pues por aquí llega Cancho con Gustavo, este es Futsal Vintage, seguimos aquí en Vista Azul. Volvemos a poner en marcha nuestra máquina del tiempo virtual aquí en la sección del profesor Juan José Rodríguez Navia. Cancho, una temporada, un acontecimiento histórico, temporada 2004-2005, en la que España recuperaba la hegemonía continental y por segunda vez en la historia dominábamos el mundo y dominábamos Europa. Sí, efectivamente, es la época dorada. Como bien dices, en diciembre España revalida el título de campeón, la segunda estrella, y dos meses después la recupera en Ostrava, jugando en febrero otra final contra los rusos, porque el anterior campeonato de Europa lo tenían los italianos. Es decir, durante 4 años España va a ser la reina de Europa y del mundo, y vamos a ver muchísimas cosas. Ahora vamos a ver adelante Taiwán, vamos a conectar con Taiwán en este día mágico, el 5 de diciembre, para ver un poco, contarte todo lo que sucedió. Hemos hecho un reportaje un poco que veáis lo que era la previa, la concentración, es decir, lo que es el viaje. Ahí vemos
a Benito, que era el fisio, a la expedición, en el propio autobús. Estas son imágenes que no solamente del juego, pero bueno, era una España bastante inferior a la que venía de ganar en Guatemala, con gente joven, con gente sin experiencia. Piensa además, Gustavo, te cuento como anécdota que nuestro mejor jugador, Daniel Ibáñez, se lesionó de menisco unos días antes, con lo cual no vino ni siquiera al Mundial, vino sustituido por Pipe, ahí le vemos a Pipe, un desconocido, y realmente nadie apostaba por España. La gente pensaba que aquello había sido una casualidad lo de Guatemala, pero nos encontramos en semifinales contra Brasil. Luego te cuento un poco los antecedentes, que fueron muy difíciles, y en el segundo tiempo, un partido muy igualado, segundo tiempo, Andreu nos pone por delante, pero aquí vemos a dos que jugaron en España, Pablo, gran jugador de Barbos, se pone por ahí, y luego Fetesimi, otro hombre que estuvo en Polaris, hace el 1-2 a falta de 5 minutos 14, parecía que Brasil volvía a recolocar la historia, hay un tiempo muerto de Javi Lozano, el que vuelve a ordenar el equipo, y luego aquí con un pelín de suerte ese disparo de Marcelo Reis, que pega en Schumacher a falta de 4:57, hace el empate. Brasil tenía mucho respeto, pero un Brasil con Schumacher, con tu amigo Falcao, con Indio, con Niño, bueno, ahí vamos a los penaltis, empezamos mal la serie, Quique falla el primero, los brasileños ya lo acaban celebrando porque ellos piensan que no van a fallar. Sigue Jordi Torras, perfecto los lanzamientos. España no volvió a fallar ya ningún lanzamiento. Aquí viene Indio, que falla, empata la serie con Luis Amado al hombre. Ahí viene el mito de Luis Amado también, la superstición. Y luego ya vuelve a marcar. Aquí vemos a Andreu, fascinante. Vemos a Limones, que marca también. Y el último penalti, Neto. Aquí ves a Neto, pega en el larguero. El larguero y ahí está. Y Luis Amado celebrándolo, la segunda estrella para el pecho, para el escudo de España, Cancho. Sí, bueno, y la gente, bueno, había la gente dividida. No hubo, es el Mundial, luego estaba mirando las estadísticas, con menos asistencia media de la historia del Mundial, creo que fue sobre 1.500, 1.600, los pabellones eran muy pequeñitos, pero bueno, una final del mundo es una final, ahí nos vemos con los italianos, que nos habían ganado en la fase previa, nos habían ganado 2-3 en un partido muy complicado en el que nosotros casi nos quedamos fuera, tuvimos que ganar luego a Portugal, pero yo creo que España, después de haberse liberado aquel día de la presión de eliminar a Brasil, vemos a Julio, el capitán, Javi Rodríguez, Javi Orol, que repetía, Orol y Rodríguez y Luis Amado, y Quique repetían de Guatemala, y en el segundo tiempo, a falta de 16 minutos, mira la frase de Quique, vamos a ganar este Mundial, dice Espadito, no lo celebra, ahí empieza la cabeza del capitán una Italia que era un equipazo, era una versión mejorada de los que lograron el título en 2003, Nando Grana, hemos visto a Alexandre Frenes. Todos eran brasileños, menos Zafiro, que era el capitán, que era el que estaba, los demás, si te fijas, Seco Zanetti, o sea, era un auténtico equipazo. Un equipazo muy competitivo, además, bueno, y a falta de nada, 32 segundos, Italia hace ese gol, pero no pudo con España. Segunda estrella, sorprendente, con mucho más mérito, porque insisto, era peor equipo que el que teníamos en Guatemala, pero era un equipo muy unido, un equipo con muchísima solidaridad, y mira, campeones del mundo por segunda. Y te voy a contar anécdotas que ha salido, fíjate lo que es el deporte, Gus. Hemos visto a Marcelo marcar el gol de la final, y sin embargo Marcelo 4 años después en Brasil, en Río de Janeiro, es el hombre que falla en la final el penalti, o sea, la cara y cruz del deporte, y hemos visto a Neto fallar ese penalti, y 8 años después en Tailandia, en Bangkok, es el héroe de la final, el que marca el gol a falta de pocos segundos. Es decir, que el deporte, eso que está tan de moda ahora de que siempre te da una segunda oportunidad, aquí en el fútbol sala hemos visto que es así. Pues aquí en el fútbol sala no solo damos una segunda oportunidad, damos hasta una tercera y una cuarta, porque a las leyendas FIFA no se les olvida jugar al fútbol sala, Cancho, y vamos a ver imágenes, un amplio resumen del partido que disputaron las estrellas FIFA en Colombia, dirigidas por Javier Lozano, que volvía a una pista y frente a Colombia, la anfitriona del Mundial. Sí, la verdad no es un vintage, pero muchos de los que vamos a ver ahora estaban en Taiwán. Aquí, verdad, vamos a ver un partido de estrellas contra una selección absoluta de Colombia, allí en Colombia, muchos jugadores conocidos, Javier Lozano, que se volvió a poner de corto, no se puso el chándal, no se atrevió, pero sí con el traje y volvió a sacar su varita mágica. Y vamos a ver ahora, vamos a conectar con Colombia, vamos a ir con Colombia y vamos a hacer un silencio para que veas cómo se prepara un partido, la charla psicológica de estos jugadores. Poco la charla, solo recordar quiénes somos, eso no se puede olvidar jamás, porque tenemos que estar orgullosos todos de quiénes somos, eso es cierto. Por lo tanto, vamos a jugar por nuestro orgullo, por nuestra identidad, por nuestra historia y por dignificar lo que suponemos, y todos suponéis muchísimas cosas. Más allá de que podamos más, podamos menos, vamos a dar más y vamos a dejar muy alto la dignidad de eso. Yo por lo menos acepté este reto sabiendo las limitaciones, pero confiando muchísimo en lo que sos. Muchísimo.
acuerdo? No les puedo decir nada más que esa charla épica y esa charla de tirar de tu orgullo. Y luego un hombre que tiene dos estrellas, además que tiene una vida mágica, porque lo que ha hecho de ganar a Colombia, y fíjate cómo estaba el pabellón. Sí que los jugadores son buenos, pero algunos como Javi Sánchez nos decían que hacía más de 10 años que no volvía a jugar. Este es el Coliseo Iván Vidal, donde se van a disputar los partidos de Medellín, y vamos a empezar viendo imágenes del partido. El ex de Caja, y ¿no? Golazo de Ángel Otcaro, todo un trotamundo, como tú has dicho, jugó en Segovia, venía del Líbano de proclamarse campeón de liga con el Banco Beirut, y fíjate. Qué difícil esto que hace, porque el balón va por arriba. Exactamente. O sea, eso es... Y esta, bueno, luego esta es invitado, una avería espectacular. Sí, luego nuestro invitado nos confirmará si es complicado eso o no, pero es muy difícil pegar el tacón ahí arriba. Y luego ya apareció Marquinhos, fíjate, Marquinhos en su línea. Marquinhos Chilaver era de los que, sí, sí, sí. Que de los que mejor han vivido estos años. Lo que más le gusta a tu amigo. Sí. La verdad es que tiene una calidad extraordinaria. Falcao ejerciendo de embajador. Ahí saliendo de la presión tan agobiante que le están haciendo. Era uno de los grandes alicientes, ver a Falcao a las órdenes de Javi Lozano. Esto sí es difícil. Esto que hace ese control con el pecho, que es del pase de Quique extraordinario, ese control que ya la deja para caer. El control orientado y dónde la pone, el golazo de Falcao. Yo creo que se han juntado allí una playa de leyendas, de embajadores del fútbol sala para hacer llegar a la gente colombiana la afición por este deporte. Yo estoy convencido, tú que hablas con Falcao, a mí no me llama desde hace unos 40 años, sí. Pero tú que hablas con él, yo estoy convencido que él hubiera querido jugar en esta España. Él disfrutó mucho el otro día, jugando al lado de Quique, de Javi Sánchez, fíjate, Andreu que está para volver a jugar, está espectacular. Fue la clave también, de una de las claves de este triunfo frente a una Colombia que tampoco... Es que no nos olvidemos, Gus, que es Colombia absoluta. Exactamente, es el equipo, o sea, que va a representar. Era un partido de exhibición, pero este era el equipo que va a presentar Osmar Fonegra. Ahí vemos el tiempo. Bueno, aquí ya se enfadó el míster, dijo, esto qué pasa, vamos a ver, hay que sacar lo mejor de cada uno. Veía que se podía ganar. Y se gana, se gana la Andreu. Andreu, un hombre que además que Andreu siempre en su carrera deportiva se ha caracterizado por los partidos importantes aparecer. Es decir, hay otros jugadores que muchas veces les pesa responsabilidad. Al gran Andreu Linares es todo lo contrario. Siempre que ha habido una final, ha habido un partido importante, lo hemos visto antes en Taiwán, 12 años antes, y mírale, aquí le tiene, dice, venga. Marcando el gol del triunfo. Un golazo, de primeras. Del partido, el equipo de las estrellas FIFA, dirigido por Javier Lozano, se imponía a Colombia. Más de 5.000 personas que vibraron, que fue un muy buen partido. La verdad, ya vemos el marcador final, abrazándose. Estaban Giustosi, estaban Chilaver, la foto de familia entre las estrellas FIFA y la selección de Colombia. Yo creo que el mejor preámbulo posible para la disputa del Mundial el próximo mes. A mí me ha dicho que van a pedir a FIFA que les invite para el Mundial en septiembre. Si van a crear un país o algo, pero desde luego que estaría bien. Y la verdad es que era un evento inédito que habría que reeditar, porque está bien volver a ver a estos jugadores. Es una gozada y esperemos que se repita. Pues dicho esto, nos vamos a ir a analizar, porque hay muchas cosas que analizar en nuestro tiempo muerto, con un invitado de excepción, el jugador del Delín Zaragoza, José Carlos López, el pívot madrileño, nos va a contar cómo ve la temporada y cómo ve todo lo que está sucediendo en la actualidad de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Bueno, pues aquí estamos en el tiempo muerto, en Pista Azul. Hoy había que pedir tiempo muerto, no queda otra, porque hay muchos temas de los que hablar y mucho de lo que tratar, de lo que está haciendo el fútbol sala. Estaba Borja aquí la semana pasada, ahora está José Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Me alegro mucho de verte. Bueno, igualmente. ¿Cómo estás? Lo primero de todo. Bueno, pues de vacaciones bastante bien. La verdad es que de vacaciones está bien. No quisieras, pero bueno. Sí, me gustaría estar preparando una semifinal de un playoff, pero bueno, no ha podido ser. Así que bueno, pues a disfrutar estas vacaciones ya un poco merecidas también. Bueno, José Carlos, vamos a hablar un poquito de todo lo que está haciendo la jornada. Incluso luego hablaremos también del Mundial. Hola, Cancho. Encantado, porque además habéis traído un personaje hoy que, además de que es muy buen futbolista, es una persona muy activa en las redes sociales. Y además es muy divertido, y siempre que la liga o alguien le pide cualquier favor, siempre colabora, con lo cual encantado. Buena relación y sobre todo buena experiencia la que tuviste, me imagino, en Guadalajara, con la liga, con los chavales, que además lo disfrutamos bastante. Sí, la verdad es que todo muy bien, como comenté ya en alguna entrevista, pues es verdad que ves un poco todo de otra manera y bueno, te das cuenta un poco de todo el trabajo que tienes llevar una...
una Copa de España, pues que salga todo bien, ¿no? Al final, cuando la hemos vivido como jugadores, pues hemos ido allí, te bajas del autobús, vas al pabellón, ves un poco todo, pero claro, verlo un poco desde dentro, todo el trabajo que se hace, pues la verdad es que pues, es digno de alabar y es también una buena experiencia para personal para conocerlo, claro. Te tengo que preguntar, la semana pasada lo hablábamos, esta semana por desgracia nos tenemos que acordar de un periodista como Javier Olive de Radio Marca. La semana pasada nos acordábamos y nos dejaba Pepe Carnicer y veíamos imágenes, las que te veíamos también a ti, ahí estaba Ribillos. ¿Algún recuerdo, alguna? Me imagino que te movió un poquito el corazón, ¿no? Hombre, pues sí, mucho. La verdad es que encima os estuve viendo la semana pasada, vi el vídeo y pues es que te lleva. Mira, ahí está el vídeo, como. El abuelo. El abuelillo, ¿no? Ahí estamos ahí en la Copa de Logroño y pues bueno, muy emotiva, una semana muy dura, la verdad. Yo personalmente, pues bueno, tenía una relación con él personal después de estar allí. De hablar bastante, en las Navidades nos felicitamos, las Pascuas, bueno, muchas cosas, ¿no? Y cuando es domingo por la mañana, pues me levanto y tenía el móvil con un montón de mensajes y vi la noticia, pues bueno, pues empieza, como tú dices, ¿no? A venir todos los recuerdos y un día bastante complicado, la verdad. Por la tarde personalmente estuve en Madrid y me pasé por el tanatorio y bueno, pues estuve una horita, horita y pico con la mujer y con la hija y el hijo, y es verdad que difícil, por sobre todo eso, porque bueno, es un hombre que dio mucho por el deporte, sí, es verdad que era muy peculiar, pero bueno, si sabías llevarlo y le conocías bien como unos cuantos lo hacíamos, pues es una de las personas que le tienes al final mucho cariño y creo que en el mundo del fútbol sala pues ahora mismo hace falta. Pues se queda en el recuerdo del fútbol sala y seguimos adelante, que seguramente es lo que querría tanto Oribe como Carnicer. Empiezo, Gustavo, por ti, por el Pozo y por si sabemos algo que se mueva en el Pozo, porque lo que ha pasado este fin de semana en esta eliminatoria de cuartos no era esperado. Bueno, no era esperado, la verdad es que hoy... Por el Pozo no. Ya lo había dicho, ya lo había puesto. No, además voy a dar los datos estadísticos que aportaba el compañero Oscar García de Marca, de las sensaciones ficticias que todos teníamos después del europeo, con esos campeones de Europa, exacto. El Pozo Murcia que iba hacia arriba, esa copa en Guadalajara. El Pozo ha perdido después del europeo más partidos de los que había perdido antes del europeo. Entonces, realmente el otro día fue la constatación de la necesidad de un cambio de ciclo inminente que ya se intuía en la zona noble de la factoría de Alhama del Pozo por parte de Tomás Fuertes. Sí es cierto que es una proeza lo que ha hecho Magna Gurpea y que también merecida, y sí es cierto que el Pozo Murcia no ha estado, y menos en su casa, en el Palacio de los Deportes, donde ha fallado a su afición en una temporada decepcionante. No va a haber cambios en el banquillo, duda cuenta con el respaldo de don Tomás Fuertes, y donde sí va a haber muchas caras nuevas es en el vestuario, donde va a haber una lista de 6 o 7 bajas ya hay confirmadas: José Ruiz, Gabriel Lima, y a lo largo de las próximas semanas se podrán saber si siguen jugadores como Rafa, Juanpi, Lolo Suazo, Adri y Ye. Vienen Pito, el mejor pívot de Brasil, y interesa por ejemplo Andresito, Joselito. Empieza el baile de nombres, pero lo que sí está claro es que va a ser un verano muy largo en Murcia. Cancho, un verano largo para mantener o subir el nivel. Es imposible que baje el nivel del Pozo. No debería bajar, no debería bajar por historia, por presupuesto, por calidad de los jugadores. Y sí que es verdad que al final el partido se resuelve a falta de 5 segundos, 19 segundos antes hace una parada así espectacular, o sea, que podía haber pasado el Pozo, ha competido, pero sí. Es una sorpresa que el Pozo caiga en cuarto de final cuando es un histórico de los últimos años, ha jugado 11 finales, creo, de las 12 últimas. Es la primera vez en 5 años que no va a disputar la semifinal. Por eso es una, pero Magna ha hecho una temporada muy regular, el equipo de Imanol no nos sorprende, es decir, no es algo que no entrara en ninguna quiniela, porque pues, es un equipo muy competitivo, ya ganó el primer partido y bueno, ahora están las espadas muy, muy, muy abiertas para todos, pero yo creo que el Pozo tiene que hacer una revisión interna porque el presupuesto es para aspirar a más. Deportivamente, José Carlos, estás enfrentado con los dos equipos esta temporada, además seguro que hace bien poco con los dos. ¿Cómo le pasa esto al Pozo? Porque esto al final es cosa de dos partidos en poco tiempo y de jugar en casa, en tu afición. Bueno, yo creo que un poco lo que pasa al Pozo, yo creo que por dentro no están cosa un poco complicada, ¿no? Al final están saliendo jugadores que ya no continúan antes de que acabe la temporada y bueno, creo que a lo mejor eso en cierto modo puede desestabilizar un poquito tanto a la plantilla como al club, ¿no? Entonces es verdad que a lo mejor necesitan un poco una reestructuración, pero bueno, al final es que el Pozo es el Pozo y como decís vosotros, ¿no? En casa que se le vaya al final pues
este paso a semifinales pues es complicado. Entonces, bueno, yo creo que es verdad que algo hay por ahí dentro y las cosas a lo mejor las tienen que un poco normalizar para que sea el pozo de siempre. Ese pozo de siempre ya no va a estar en las semifinales, tendrá que mirar la temporada que viene, y nos plantamos con cuatro equipos en semifinales donde te quiero hablar precisamente del rival, de Magna, tirando de Rafa Usín. Rafa Usín va a llegar a enfrentarse con el equipo, bueno, pues que tiene sus derechos, el equipo al que tendrá que volver o no, al equipo al que tendrá que decidir qué pasa con él. Bueno, hablas de Rafa Usín, pero bueno, ves la plantilla de Magna Gurpea y la verdad es que al final están ahí por méritos propios. Creo que han hecho un temporadón, creo que todos han estado a un nivel muy alto. Y con respecto a Rafa, encima conociéndolo un poco, pues bueno, creo que irá allí sobre todo con, pues para demostrar que a lo mejor se confundieron el año pasado con él y demostrar ese pedazo de jugador que es y que puede jugar allí, ¿no? Entonces, bueno, va a ser una semifinal bastante, bastante disputada. ¿Sin Carmona va a volver o no, Cancho? ¿Qué va a pasar? Bueno, yo quería preguntarte a José Carlos un tema que me parece muy importante que acabas de sacar, que es el factor anímico de altas y bajas cuando todavía no ha terminado la temporada. El Barça está pasando lo mismo, está cada semana tenemos novedades, luego hablaremos un poco de lo que está pasando arriba. ¿Tú has vivido eso como jugador, de estar compitiendo y saber que no te iban a renovar? ¿Cómo lo vive el vestuario eso? A ver, al final es complicado, ¿no? Porque creo que incluso al final faltamos un poco al respeto a todo, ¿no? A clubs, a afición, a ciudad y a compañeros, ¿no? Porque estás jugándote todavía lo que te estás jugando y ya saber un poco que no vas a continuar. Es verdad que todos los años pasa, pero creo que... Pero es evitable, ¿no? Yo creo que es evitable. Yo creo que es evitable, que no se debería hacer, desde mi punto de vista. Y cuando se hace, creo que puede desestabilizar un poco todo, ¿no? Al final, tú estás entrenando todos los días sabiendo que dentro de X meses o de X tiempo, pues te vas, ¿no? Y estás jugando para el que te ha echado, no para el que no te renova. Y es decir, te ha decidido que no siga. Encima va por eso, ¿no? Por eso te decía que con respecto ahora, pues eso, tanto al Barça como al Pozo, yo creo que hay algo por ahí interno que lo tienen que un poco estabilizar y a lo mejor hacer un poco... las cosas un poquito más correctas, ya te digo que desde mi punto de vista, que a lo mejor ellos piensan de otra manera, ¿no? Pero que al final cuando estás compitiendo todavía y no ha acabado una temporada, ya salir con cosas de que no vas a continuar por razones las que sean, por X razones, creo que puede desestabilizar un poquito. Y es verdad que las plantillas, pues oye, ya vas viendo ya con despedidas, ¿no? De mensajes de despedidas y creo que es complicado y a lo mejor es una cosa evitable que se podría dejar un poquito más adelante. Gustavo, sabemos, se ha hecho público, ha habido rueda de prensa, que Marc Carmona no sigue en el Barça. ¿Eso desbloquea muchas puertas? No, es el enésimo cambio de ciclo que va a haber en esta Liga Nacional de Fútbol Sala. Hemos visto sí, muchos, en Calgas, Xavi Pasarius, en Peñíscola Carlos Sánchez. En el Pozo sigue duda, pero va a haber una profunda renovación de la plantilla. Y en el Barcelona se juntan los dos factores. Profunda renovación de la plantilla también. Y yo creo que cambio, que va a haber relevo técnico. Sí, yo creo que Marc Carmona, desde ese puesto de entrenador, general manager que tenía, ha dilatado, ha retrasado un año o incluso alguno más, Cancho, ya hace dos temporadas que eran necesarios los cambios desde el adiós de Jordi Torras o de Ari, no ha sido capaz de encontrar jugadores franquicia, sigue teniendo un plantillón, le va a dar la confianza, en teoría, a expensas de confirmación oficial. Es oficial que Marc Carmona no continúa, todavía no es oficial que su sustituto podría ser Andreu Plaza, el entrenador catalán del filial, que tan buenas temporadas ha hecho. Se sigue la línea de continuidad de las secciones profesionales del FC Barcelona, de apostar por gente de la casa. Entonces, con lo cual, vamos a ver los movimientos. No, Jordi Torras a día de hoy estaría descartado para entrar en organigrama del conjunto azulgrana, un organigrama en el que Chus Laoz sube como la figura de manager de la sección. Cancho, y ahora, sabiendo esa inestabilidad en el Barça, ¿Magna será capaz de qué? Yo creo que tiene que aprovecharse, acaba de pescar en un río parecido. Yo creo que Magna tiene opciones, primero porque el subidón además que te da el meterse en semifinales, ya te ha liberado de presión, la temporada es buena sí o sí, pase lo que pase, y además, bueno, en Anaitasuna aprieta mucho, es un equipo además que viene con muchas ganas al Barça de lo que pasó en la Copa de Guadalajara, aquel partido que también, si acordáis, lo tuvieron ahí apretado, sí. Es decir, al final hubo una serie de decisiones que sacaron a Magna, pero yo creo que está muy abierto también, ¿eh? No sería de extrañar que no fuéramos a los tres partidos, ¿eh? Me voy de eliminatoria, cambio el lado del cuadro, Inter Palma o Palma Inter en la Copa del Rey, en la Copa de España, uno para cada uno, y esta es la definitiva, sí. ¿O no es tan definitiva? Bueno, es la definitiva porque al final solo puede pasar uno, ¿no? Entonces, y ya no va a haber más, pero sí es verdad que pues igual un poco que la del Barça Magna,
lo veo también muy, muy parejo, ¿no? Encima con la temporada que está haciendo el Palma y una vez que ya ha eliminado también al Inter, como fue en la Copa del Rey, pues creo que tienen también sus opciones, pero es verdad que Inter, después de perder la Copa Europa, creo que no se le puede escapar la Liga y a eso se va a aferrar. Entonces, sobre todo, dos eliminatorias muy, muy bonitas de ver, para los que vamos a estar ahí fuera y seguro que muy competidas. Cancho, Inter-Palma, al final la necesidad, sobre todo más de Movistar-Inter, después de lo que ha pasado sin llevarse la Copa de Europa, pero hombre, Palma se quedó ahí a las puertas de esa Copa del Rey. Sí, sabe competir, pero este año lo ha demostrado. La presión la tiene totalmente, Movistar, claro, Movistar, porque hombre, ha ganado la Copa, que está muy bien, pero si ahora cae en semifinales, no es una buena temporada, no nos engañemos, no se puede maquillar todo con un sería un fracaso, un no, una buena temporada, no, sería un fracaso, título, fracaso estrepitoso. No, dos títulos, Supercopa y Copa, no es un fracaso. Pones el listón muy bajo, bueno, para un equipo que según tú iba a hacer historia, el trono azul. Con lo cual pones el listón muy bajo. El fracaso y el éxito ahí hay término. Vale, sí. Pero sí que esa presión la pueden tener, y sobre todo si se le empieza a atragantar el partido, te vienen los fantasmas de esa derrota en la Copa del Rey, incluso en el partido que vimos de Liga, claro, es que parecía que lo encarrilaba Movistar y Palma al final. Es que Palma es un equipo muy incómodo, es muy incómodo. De verdad que no le da esa regularidad a los 40 minutos de juego, pero tiene actual. Estaba a jugar contra ellos. De repente tienen ráfagas de juego en los que te desarbolan. Yo voy a decir una obviedad, José Carlos, pero Movistar Inter necesita recuperar a dos lesionados. Uno es la solidez de Rafael en el orden interno del equipo y, lógicamente, la brillantez de Ricardinho, que supere sus problemas de tobillo. No estoy diciendo tampoco nada nuevo, José Carlos, pero sí es cierto que, por ejemplo, un equipo como el Palma en semifinales no deja escapar un 1-3 como lo hizo Peñíscola el otro día en Torrejón. Sí, por supuesto. Al final, bueno, enfrentarte con Palmas es verdad un poco lo que ha comentado Cancho, que es un equipo que al final tiene muchas ráfagas en todos los partidos, pero bueno, pero siempre al final compite muy bien y bueno, con la calidad de la plantilla, pues ahí están los resultados. Y luego sí, con respecto a Movistar Inter, pues evidentemente tiene un plantillón, es el máximo favorito, pero bueno, tener en las filas al mejor jugador del mundo y a Rafael, pues bueno, que es otro también para mí de los mejores, pues evidentemente pues es un aspecto negativo para ellos. Que a lo mejor Palma por ahí se puede un poco aprovechar, ¿no? Pero cómo no van a echar de menos ni tanto a Ricardinho como a Rafael. Hablas de calidad y de cantidad de plantilla, ¿eh? En Palma Futsal le puede mirar a los ojos a Movistar Inter por efectivos, ¿eh? O sea, es decir, lógicamente hay una diferencia presupuestaria, pero por número se están quedando, están jugando muy pocos minutos Pizarro y Chicho. Las lesiones les están respetando, se están turnando la portería a Barrón y Sarmiento. O sea, es decir, ahora mismo Palma es un bloque equilibrado que le puede mirar perfectamente a los ojos a cualquiera, pero sobre todo a Movistar Inter. El calor, las eliminatorias muy pegadas, las lesiones, Rafael sale de una lesión, Ricardinho también. O sea, es decir, va a ser una a priori una semifinal muy muy complicada, Chema. Hay movimientos, hemos hablado del Pozo, hemos hablado de Barça, Gustavo. Gustavo lo sabe todo. Movistar está tranquilo, ¿no? Sí, no, está tranquilo. Yo creo que están centrados principalmente en lo que tú has dicho, en conseguir la Liga, porque repito, si Movistar Inter no gana la Liga, sería una temporada decepcionante, ¿eh? Una temporada en la que aspiraban a ganar a todo y que se cierre con la Supercopa y con la Copa de España, conseguida de manera brillante, pero sobre todo no conseguir la Copa Europa y no conseguir la Liga que te abriría las puertas de Europa la próxima temporada, que eso es vital, que eso es vital. Yo creo que sería de... ahora te subes al... No, sí. que te abro, súbete al autobús, súbete al autobús. ¿Qué le pasa? Que te abro, súbete, estás. No, Ya te he convencido, en dos minutos te he convencido. Bueno, pero que digo que no se puede, con dos títulos no se puede hablar de fracaso. Porque entonces el que no tiene ninguno, ¿qué es? Si el nivel de fracaso lo pones con dos títulos, el Barça si no gana nada y el Pozo que gana solo uno, hombre, una temporada fracaso. En blanco le ha costado a marcar con el puesto, pero aunque sea títulos, ahora. Pero con dos títulos, bueno, es una. Es tu opinión. Mini porra, ¿nos vamos al tercer partido en alguna de las dos semifinales? Pues yo creo que en las dos. ¿Sí? Yo creo que en las dos. Eso, sí, sí. Eso y además me gustaría además. Sí, sí. Bueno, Cancho. Yo también quiero que sean tres partidos y penaltis. Me mola. ¿Alguno va directo? ¿El 2-0? No. Espera, no. Tercer partido en los dos. Y prórroga en las dos eliminatorias del tercer partido. Yo quiero contra más minutos, eso mejor. Es. Contra más escucha Cancho en Teledeporte, mejor. Por la vía directa, ha subido Gran Canaria a Primera División. Dos años después, lo que significa un ascenso, lo que significa ser el peor, porque te has metido el último, quiero decir, porque tienes todo en contra y juegas más veces fuera y llegas al Pedro Delgado, que es una cancha histórica, y subes a Primera División. Eso es un hito. Pues sí, la verdad es que yo creo que encima era un poco como el menos esperado, ¿no? Entró ahí un poco medio de rebote, como tú dices, en el séptimo puesto de la Segunda División y...
y ahí ha ido pasando eliminatorias que parecía que no, Valdepeñas, ahora, y se ha plantado ahí en Segovia y oye, en su casa le ganó 7-1 y luego jugar en el Pedro Delgado y ganar en Pedro Delgado, que no es fácil, ya te digo que no es nada fácil, ganar 3-4 con lo que se jugaban, pues oye, merecido y sobre todo, bueno, pues que lo disfruten ahora y que hagan un buen proyecto para mantener el equipo allí en Canarias. ¿Tienes tú alguna experiencia de estar a punto de...? Tengo experiencia sobre todo negativa con respecto a cuando jugué en Tres Cantos de Segunda División. Ah, bueno, claro. Subimos a Primera y bueno, pues a 24 horas del Valor Plaza pues no nos pudo ayudar el Ayuntamiento y patrocinadores y demás y bueno, pues no pudimos salir. Pero entonces, hubo ascenso deportivo y la verdad es que bueno, no fue tan complicado como el de Gran Canaria, porque nosotros fuimos directos, no tuvimos que hacer playoff, pero bueno, fue un año también difícil, muy bonito, mucho esfuerzo y al final, bueno, pues todo como están las cosas, pues nos salió para adelante. Cancho, ha sido Gran Canaria, pero vamos, si gracias a Segovia estamos igual de contentos de tener un nuevo equipo en Primera. Hombre, Segovia, a mí ya sabes que igual mejor que Carlos hemos estado allí, pero yo creo que Canarias tiene una parte de estructura deportiva, de histórico, que los demás equipos, pues Segovia está en construcción, aunque sea un histórico, es un Segovia, equipo que está en construcción y el tema económico todavía no lo tiene asegurado. Bueno, yo me alegro por Suso, que es un hombre que lleva toda la vida, aunque yo creo que debería dar un paso atrás y también él hacer otra labor de manager y no vivirlo todo tan intensamente, porque muchas de los entrenadores hay que cambiar el discurso y Suso lleva muchos años, pero hace una labor interna de conseguir sponsors, de conseguir ayudas oficiales, y yo me alegro mucho por ello, porque además a nuestra liga también le da prestigio. Cartagena-Gran Canaria, Gustavo. Cartagena-Gran Canaria, el Plástico Romero está preparando un muy buen proyecto, y Gran Canaria, fíjate, hablabais al comienzo de Tiempo Muerto de José Carnicer, yo creo que este era el mejor homenaje que le podía hacer el otro gran presidente entrenador que ha tenido la historia de la Liga de Fútbol Sala, como es Suso Méndez, un self-made man, un hombre hecho a sí mismo, y que no va a dejar el banquillo, aunque Cancho se lo recomiende y otros pensamos que a lo mejor sería decisión acertada, no va a dejar el banquillo porque es su vida, es su manera de entender el fútbol sala. Yo estuve el sábado en Segovia, acabó el partido, le dio la mano a todos y cada uno de los integrantes del cuerpo técnico y jugadores de Segovia, le dio un aplauso al pabellón Pedro Delgado y se fue como si hubiera hecho su trabajo, o sea, es decir, como el contable que ha cuadrado la contabilidad del año y se va con los deberes hechos. Sí es cierto que la experiencia fue un grado, les acompañó algo de suerte, verdad. Él lo reconoce, pero tú hablabas con todos los equipos, José Carlos, y lo que son los momentos de confianza, que los picos, la gente ya llegaba a tope de revoluciones y la gente veía Gran Canaria que todavía tenía un margen más, sí. y esa condición de outsider al final han llegado muy fresquitos, han llegado con las ideas muy claras y son un equipo de primera. Las islas vuelven a tener fútbol sala y yo creo que es una gran noticia que Canarias esté en primera. No me quiero dejar para el final ningún tema. Cancho, esto es un déjà vu, ¿no? Lo de Irán y lo de Marruecos. Sí, la verdad es que yo creo que ya no hay sorteos, es decir, antes llega la FIFA, coge menos, a España, ¿no? Coge a Irán, e Irán sobre todo, porque voy a mirar el dato, pero por lo menos en cuatro o cinco mundiales seguro que ha jugado España con Irán. En alguna fase, en algún momento. Y casi siempre inaugurar, en la primera fase, por ese, ya no es un sorteo puro, es decir, ya es un sorteo dirigido por confederaciones, pero bueno, la verdad es que Irán es el más complicado de todos, además son muy competitivos los iraníes, además siempre nos hemos empatado muchas veces, incluso en el Mundial de Hong Kong son quienes nos echan, aunque luego les ganamos en el tercer y cuarto puesto, el que nos privan de esa primera final es Irán en Hong Kong, ¿no? Equipo incómodo, yo Marruecos, un desconocido, supongo que tendrá muchos jugadores de la Liga Belga probablemente. No, tiene una base muy... La liga este año empieza a ser potente, tiene allí equipos, aparte del Ajax de Tánger o del Dinamo de Kenitra, han empezado a haber equipos en localidades cercanas. Fuera, y luego la duda está en saber si Hichandi Wi, el seleccionador, va a convocar, por ejemplo, puede llamar a Raali de Cartagena, puede llamar a Khalid del Barça, puede llamar a Nas de Gran Canaria, puede llamar a algún jugador de la liga francesa, pero realmente con la base de jugadores que hay allí marroquíes, es con la que ha ganado por primera vez el título de campeón de África, es su segunda participación en un mundial, es el rival, yo creo que es el rival más débil. A mí me asusta más Azerbaiyán, con sus cinco también, brasileños. Sí, bueno. Los conceptos de Tino Pérez, aunque Tino Pérez no está, me consta que la Federación de Azerbaiyán está haciendo gestiones para fichar un entrenador de primer nivel. Y si pudiera ser español, mejor que mejor. Pero sí es cierto que Azerbaiyán me asusta más porque ya nos conoce más. Es un rival europeo, es un rival UEFA y tiene el trabajo hecho por parte de Tino Pérez que no va a continuar. Y además, no va a continuar es importante eso que dices tú, porque luego los cruces se te complica todo. Es decir, ahora está diseñado todo para que. No, los cruces, pues, hipotéticamente. Brasil, España, posibles semifinales. Los cruces hipotéticamente son esos, Kazajistán o Argentina en octavos, en cuarto Rusia, en semifinal Brasil. José Carlos, para ganar un mundial hay que ganarlos a todos, ¿no?
Bueno, así es. Cuanto más tarde mejor. Así es. Y esperemos que nuestros compañeros lo hagan, ¿no? Si te eliminan a los buenos los otros, tampoco pasa también, nada. También, ¿no? Sí, sí. Si puede ser, mejor. O sea, Carlos, no te voy a preguntar por Uzbekistán, ni por Marruecos, ni por cosas de esas. Te voy a preguntar, el día 1 de octubre sé que vas a estar pendiente, como todos, no sé qué hora será, de la final, porque va a estar España seguro. ¿Sabéis ya cómo vais a planificar la temporada? Porque todo se retrasa un poquito. Sí, pues ahora estamos un poco pendientes. La verdad es que no sabemos qué va a pasar. Bueno, por ahora en nuestro club ni con la liga cuando vamos a empezar los entrenamientos, pero sí, evidentemente, pues un evento como el Mundial, pues vamos a estar, por supuesto, pendientes y apoyando a todos nuestros compañeros de aquí, por supuesto. ¿Lo ves descapaz a España? Sí, claro, hombre. Después del europeo y con... Después del europeo, por supuesto, y antes también. Al final sabes el potencial que tiene España y ves un poco, sobre todo, un bloque que tienen bastante unido y yo creo que sí, claro, por supuesto, fiel favorita. Sobre todo si llegan los veteranos y ganan a Colombia con 40 años, pues fíjate cómo juega. Hombre, viendo ahora a los veteranos algunas imágenes que he visto y recordándoles, pues oye, pues, la verdad es que es un buen augurio, ¿no?, para este Mundial. Llevaron a Andreu, porque ya llevan a Joan y... Pues creo que la clave, ¿cómo está el nombre? La clave estaba en el banquillo, estaba Jaime Yarza allí. Señores, que nos vamos, Cancho. Si se llega a tres, los tres. Barça-Magna. Vamos a ver la serie completa. Yo espero, como dice José Carlos, que lleguemos a los tres, que el domingo podamos saber quiénes son los finalistas, pero en principio la damos entera. Y no nos olvidamos de Movistar, Gustavo. Movistar Inter, que se va a poder ver en el NFS directo, ese Movistar Inter Palma, el viernes a las 9 de la noche, del pabellón Jorge Carvajosa. Yo creo que las dos eliminatorias tienen muchos alicientes, pero sí, sí es cierto que el Barça Magna, con el adiós de Marc Carmona, el regreso de Rafa Usín, vamos a ver si recuperan Lin y Wilde, que yo creo que ya con el adiós de Carmona tampoco van a seguir, se unen a las bajas de Gabriel, de Saad y de Cristian, una profunda renovación en la plantilla azulgrana. Llega Magna Gurpea, llega ese juvenil de Ochagavia llamado don Javier Echeverri, que el otro día dio una lección en Murcia de liderazgo. Cuando hablamos de líderes en un vestuario, hay que poner la fotito de Javi Echeverri del otro día, al margen, lógicamente, de la calidad de Usir y de otros muchos. Yo pregunté una vez si iban a retirar el número de Echeverri cuando se retirara, y dije, es que no se va a retirar. No se va a retirar. No hay opción a que lo retire. El liderazgo de José Carlos está bien del Link Zaragoza, ¿no? Bueno, de momento sí, veremos a ver qué pasa en estas semanas. Que mucha suerte. Que... Oye, déjame que te diga, habrá que darle un palito a José Carlos, vale, amigo. Vale. Sí. Habrá que darle un palito. Tú que estás más lejos. Que no ha sido vuestra mejor temporada. No habéis cumplido con los objetivos. No, por supuesto. A ver, hay que ser realista y saber que hemos hecho una temporada bastante negativa desde el punto de vista tanto colectivo como individual en este caso, ¿no? Entonces, todo lo que te pueda decir que no sea eso sería mentira. Entonces, hay que ser realista cuando las cosas salen mal, responsable con lo que hemos hecho, y este año pues es verdad que no hemos cumplido los objetivos que nos decía el club y colectivamente, y yo personalmente pues no ha sido positiva, ¿no? He rendido, creo que, por debajo de mi nivel y, bueno, muchas circunstancias, y al final, bueno, pues hay que hacer estas cosas pues para aprender de ellas e intentar mejorar, y ya está, entrar dentro de lo que es ser un deportista de alto nivel y ya está. Pero si te digo, vengo aquí y te digo que la temporada ha sido muy buena, pues bueno, pues creo que estoy faltando el respeto a todos nosotros, a mí mismo y a mucha gente. Pues José Carlos, que hay tiempo y que se mejore todo, y que a partir de octubre, con ya la tercera estrella seguramente, vuelva a empezar la mejor liga del mundo. Bueno, a mí sí, verdad. Muchas gracias por la invitación. Señores, Cancho, nos vamos. Gustavo, nosotros también lo dejamos aquí. Esto es un punto y seguido, porque volvemos con los siguientes partidos. La Liga Nacional de Fútbol Sala no para, empiezan las semifinales y todo lo que signifique Fútbol Sala está en la web de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Nosotros volvemos. Porque ya sabemos, y ya saben ustedes, que sin ustedes no hay futsal. Adiós. Kelme, tu taller Motrio, Sportium y Aliseta Inmobiliaria, patrocinadores oficiales de la Liga Nacional de Fútbol Sala.